Hola, soy Sacho Luis Nogueira Serrano, presidente de la European Bowling Society, y me encuentro aquí, en el Hombu Dojo de Europa, en febrero de 2013, aproximadamente dos meses antes del encuentro internacional, que tendrá el cuarto encuentro internacional de representantes. Me encuentro en un periodo largo e intenso de especialización con Sensei Thiago y con Sidoin Carlos Santos. Aquí estamos estudiando muchas cuestiones, estamos dedicando mucho tiempo a conversar y profundizar mucho en la tradición y, entre otras cosas, estamos viendo algunos aspectos muy interesantes tradicionales de nuestra escuela en particular que se veían de forma exclusiva. En este caso, hoy voy a hablar de lo que se llama de Kesubu. Kesu es un verbo que significa convertirse en, viene también de transformarse. Ese que tiene la raíz de transformarse, convertirse, incluso una raíz también de ilusionar, etc. El bu viene del fu, en este caso de kazé, que significa de viento, ¿no? Entonces sería convertirse en el viento. Vamos a ver que está englobada dentro de lo que serían las enseñanzas tradicionales, es decir, de los kyoden, y funcionaría como un método aplicado a cómo sería en una situación de guerra, en una situación de combativa, en la cual nos vamos a encontrar una persona, en este caso yo, contra uno o varios enemigos, y que la cuestión va a radicar principalmente la enseñanza tradicional en convertirse en el viento, en una situación en la cual la visión está reducida, bien por la niebla, bien porque es por la noche, la lluvia, es decir, elementos meteorológicos que nos pueden dificultar en la situación, aprovechar de ello y convertirnos como el viento, es decir, que el oponente no nos encuentre de ninguna de las formas. Entonces, lo que vamos a aplicar es una función, es decir, una función dinámica que nos va a evadir del ataque formal que va a realizar el enemigo, por más violento o por más fuerte que sea, y vamos a utilizar lo inesperado como herramienta en esta tradición para transformarlo. Ahí, generalmente, aprovecharemos principalmente, se puede realizar con wakizashi, se puede utilizar con katana, se pueden realizar palancas, se puede realizar un gran número, se pueden realizar vueltas, es decir, nos podemos de una forma u otra transformarnos, como decimos, en el viento, convertirnos el viento, hacernos el viento. Es por ello que la gran gama de posibilidades va a ser muy grande. Lo que hoy aquí voy a tratar de explicar es algunas de las formas que de este estudio, de este principio, se nos pueden dar. Para comenzar, vamos a encontrarnos en una situación en la cual estamos distantes, lo cual nos va a dar el espacio suficiente para poder desplazarnos, para poder realizar la técnica sin que tengamos, pudiéndonos anticipar. Entonces, desde aquí tenemos, en este caso, ha sido en Carlos Santos, que está con una katana preparada para atacarnos, y yo tengo el wakizashi envainado. Desde aquí, ante cualquier situación, por ejemplo, un ataque de Mapu, cuando yo me esté acercando, voy a salir fuera de lo que sería la posibilidad de que él me atacara. Si yo viniera hasta aquí, hacia él, corriendo, y me quedara aquí, evidentemente él me encontraría. Si yo me saliera hacia afuera, no estaríamos hablando de un kesubu, estaríamos solo evadiendo. Entonces, desde aquí, él va a tener la certeza de alcanzarme. Sin embargo, cuando estamos entrando, yo ya me voy desplazando y ya estoy fuera de donde él realmente va a realizar el ataque. Desde aquí, mi mano entra, wakizashi pasa, y desde aquí realizamos aquí cortando el cuello y presionando. Desde aquí sacaríamos la katana. Una de las características de Kesubu es que siempre tenemos que bajar, porque podríamos tener otros enemigos, como al final de esta explicación veremos. Otras formas que podemos realizar de Kesubu, por favor, de la misma forma. Nos vemos lejos, desde aquí, paso y realizo un control aquí. Más formas. Ante un ataque, por aquí, cortamos, pasamos, y cortamos.
cortando y perforando. De la misma forma, ¿por qué hacemos esto de bajar? Muy sencillo, porque vamos a aplicar el mismo pensamiento, la misma razón, en el caso en el cual tengamos varios oponentes. Por ejemplo, estamos con el permiso con Sensei Thiago, Sidoin, Carlos Santos. Me ataca de una forma cualquiera, como sea, tenemos el primer enemigo que nos ataca. Salimos clavando, pasando, y desde aquí bajamos. Ahora él no me encuentra donde él pensaba que yo iba a estar. Desde aquí podemos aprovechar para pasar por arriba, robando para que él no venga. De la misma forma me voy a seguir comportando cuando él venga aquí, pasando, perforando, golpeando, bajando y estocando en el cuello. Es decir, contra uno o varios oponentes, gracias, tenemos múltiples recursos aplicando solo el concepto antropológico, que en este caso he servido solo un agua. Quizás sí podría hacer lo mismo con una katana. De forma que siempre lo que vaya a encontrar el enemigo siempre sea el aire. Nos comportemos como el aire. De esa forma habremos completado lo que sería el estudio de este Kyoden que llamamos de Keshu. Muchas gracias.